unos paisanos y que lo hacen con una carta que yo creo que cada vez más espectacular, ¿no? Este año, bueno, es una carta en la cual pues buscamos también el maridaje, la unión con la comida, porque pretendemos que el whisky no solamente sea un momento para poder catar o poder tomar el whisky solo. Comer con whisky es extraordinario, es una experiencia que tiene una multiplicación en el aroma y en el sabor del whisky. Por eso siempre tratamos de vincularlo a determinados platos. Hoy vamos a vivir una experiencia única. Habéis visto el cartel que ha lanzado Buffer en las redes sociales, en el cual pues los whiskies son extraordinarios. Tenemos Glenquinche, que es un whisky de las tierras bajas. Tenemos luego Cardú, pero no es cualquier Cardú, sino una colección que hemos sacado limitada de Juego de Tronos. ¿Quién es amante de Juego de Tronos? Pero luego madurado en barricas españolas, una delicia. Y por último, la joya de la corona, Blue Label. Esto es algo máximo, algo supremo, y vamos a hacer un ritual de servicio con él para que puedan descubrir cómo se debe de beber un whisky. Entiendo que no es un whisky para todos los días, pero bueno, es un whisky para celebrar determinados momentos que tenemos en la vida. Y hoy yo creo que es un momento para celebrarlo. Tenemos un ritual de servicio. Pero todo esto viene maridado. Es decir, el año pasado Luis dijo, no, el año pasado no hicimos carta, era el año pasado. Oye, no quiero hacer, porque ¿cómo superamos la carta del año pasado? Que fue un éxito. Pues poniéndole más amor, poniéndole más cariño, y aquí pues le ha puesto todo el empeño y el cariño para hacer una carta. Y un aplauso. Pues
ahí donde dio la carta, pues también yo dejé mi semillita y cuando ustedes se junten con amigos, digan, oye, que yo también sé de whisky, ¿eh? Hay whisky de las tierras bajas, vamos a probar uno, Glenfinchie, como si fueran los whiskies de los vinos de España, que tienen su región y su zona. Los whisky de las tierras bajas son suaves, delicados, herbales, son whisky tremendamente delicados, y es un whisky perfecto para quien no le guste el whisky de malta, porque hay whisky de malta que son muy potentes y muy, muy intensos. Entonces aquí el whisky de las tierras bajas es perfecto y va a ser con el que vamos a empezar. Luego tenemos la zona en amarillo, que son las Highlands, las tierras altas de Escocia, que es una zona que, bueno, que todo el mundo le conoce, son whiskies más contundentes. Tenemos la región de Teesside, que está en Granate, ¿vale? Luego tendríamos los whisky de las islas, que vamos a probar solamente uno de ellos, que se llama Kaolina, y es un whisky yodado, salobre, ahumado, extraordinario. Y luego con 11 toquecitos de vino de Jerez, que le va a dar también una nota dulce, deliciosa. ¿Sí? Pero hay una zona que es muy importante, que se llama Teesside, y como ven, aquí hay una gran cantidad de destilerías. Cardoon, por ejemplo, es un whisky de esta región. Es la zona más importante en el mundo del whisky. Son whiskies suaves, delicados, pero también son whiskies muy complejos. ¿Qué es con este mapa? Porque pues, el recorrido que deberían de hacer ustedes es empezar por un whisky de las tierras blancas, que aquí en esta casa lo hay, continuar con un whisky de Teesside, luego pues continuar por los whisky de las Highlands y por último beber whisky de las islas. Y aquí en esta casa, pues que tiene 2.000 tipos de whisky diferentes, pues los hay de todas las regiones, no solamente de la región de Escocia, sino también de todo el mundo, porque el whisky se produce en muchas partes del mundo, pero donde realmente el whisky se lleva elaborando desde hace 500 años es aquí en Escocia. Vamos a repasar un poquito el proceso de elaboración del whisky. Esta es una destilería y aquí podemos ver, bueno, la destilería típica de Escocia. Aquí tenemos la destilería de Cardoon, y lo que destaca siempre en una destilería es el horno. En este caso, esa pagoda que vemos ahí es el horno donde la cebada se va malteando. Y ahora lo vamos a entender con el siguiente proceso. La cebada tenemos que humedecerla, la reventamos. Y hacemos creer que a la cebada ya ha llegado el periodo de lluvia. La cebada entonces recoge la humedad de todo el agua que le añadimos, comienza a germinar y después de 7 días de germinado, el almidón que contiene se transforma en un tipo de azúcar. De ahí viene el nombre de whisky de malta, porque lo que no buscamos es que la cebada germine y de esa manera obtenemos azúcar. Lo ideal es que los escoceses hubiesen hecho su bebida espirituosa de vino, como lo tenemos aquí o de cualquier tipo de fruta. Pero estamos hablando del Atlántico Norte, frío, viento, pues ahí no utilizan la uva. ¿Y dónde tienen que obtener sus espirituosos de los cereales? La cebada va a germinar durante 7 días, luego tiene que hornearse, tostarse y ahí se detiene el proceso de germinado. Se muele, se hace una especie de harina y en un gran recipiente que se llama mastún mezclamos agua con esa molienda de la cebada. Como ahí ya no hay más almidón, sino que hay azúcar, el agua obtiene toda la riqueza del azúcar. Obteniendo azúcar ya tenemos un mosto azucarado, más o menos parecido a lo que sería un mosto de uva. Nada que ver, en este caso es de ese día. ¿Qué queda ahora? Pues utilizar un ingrediente muy benedicto que se llama levadura, Saccharomyces cerevisiae. Su nombre en latín lo dice todo. Si entendiéramos latín, ¿alguien tiene que sepa latín? Significa devoradora de azúcar. Entonces, en estas cubas de fermentación, la levadura se come todo el azúcar y su propio organismo lo transforma en alcohol. Así más. Hasta este paso, es como si hubiese un trabajo de azúcar. La cerveza lleva un lúpulo, que es una flor, que le da amargor. Muy bien. Va a fermentar durante 2 o 3 días aproximadamente. Destilar el whisky de malta se destila 2 veces, siempre 2 veces, y luego una vez que se destila tiene que cumplir el añejamiento.
barricas. El whisky tiene que añejar como mínimo 3 años. Si no añeja 3 años, no se le llama Scotch whisky. Todos los whisky que vamos a catar hoy aquí tienen un periodo de añejamiento superior a los 10-12 años. Así que estamos hablando ya de productos con un prolongado añejamiento. Por último, pues vamos a ver aquí el primer whisky que vamos a catar. Y ahora pues sí puede entrar en el plato que vamos a preparar, que vamos a maridar. El primer whisky, Glen Kimchi. Muy bien, atiéndanme para que no haya ningún tipo de error. ¿Cuál es la primera copa que van a coger? La que está más cerca. La que está más cerca, sí, sí. Whisky de
para aquellos que se inician en el mundo del whisky de mar. Verás cómo vamos a ir creciendo en aromas y en sabores, pero esto es fundamental, empezar con un whisky de estas características. Se puede tomar como aperitivo. No creéis que el whisky es una bebida en la cual la vamos a tomar solamente con copas digestivas. En España tenemos esa cultura, pero en otros países el whisky es una bebida de aperitivo. Con un poco de hielo, con un poquito de agua o soda, es un extraordinario aperitivo. Seco, porque el whisky es seco, pues nos prepara muy bien para poder empezar una experiencia gastronómica. Estos whiskies no pretendemos mezclarlos, porque pues, son whiskies que tienen aroma y sabor, entonces la mezcla yo creo que quedaría un poco descartada, ¿no? Quien pide un pelín, si quiere tomarlo, son tal cual. ¿Alguien conocía a Glenkinchy? Pues aquí le tenemos, ¿vale? La casa está. El siguiente whisky que vamos a probar, juego de carbón, juego de tronos. En realidad lo que hay dentro de este whisky es el segundo que vamos a catar. Es carbón gold, que es un whisky, es el único carbón que es extraordinario por su suavidad. Si carbón tiene un elemento, es la suavidad extrema que tiene este whisky. Es muy delicado, es muy elegante, muy suave, toca muy bien las papilas gustativas y tiene aroma, mucha madera, mucha avellana, almendra, pero también tiene notas de frutas frescas, manzana, pera, son las notas características de carbón. Segundo whisky que probamos, entonces nos vamos al carbón. Huevo de tronos. Espera que no me hagan el bocadillo. No, no, es una colección de 8 whiskies de diferentes partes de Escocia y se ha lanzado hace muy poquito tiempo. Hace unos 2 meses y que se ha lanzado en Amazon, solamente en Amazon. Podemos traer ya el segundo plato, ¿vale? La cámara de chorizo. Muy bonita.
un guiño a las mujeres que hoy nos acompañan. Cardú es una destilería que fue creada por una mujer. Vale. Por eso. No sé qué lo que lleva, sigo matando. Pero no solamente cualquier mujer. Estamos en cerca de 1800, donde el whisky era completamente ilegal el poder enviarlo. Cardú se destilaba en unos chamizos, en un cobertizo, en una pequeña colina. Habitualmente, casi cada una vez al mes, eran visitados por la hacienda británica, Escocia y Gran Bretaña, no es lo mismo. Entonces, iban a tratar de buscar destilerías ilegales. Como estaba prohibido destilar cuando se encontraban esos chamizos o esas destilerías ilegales, le quitaban los alambiques y realmente era una ruina para estas personas porque les permitían, destilando whisky, ganarse un dinerito extra. Esta señora, pues cuando llegaba el grupo de la hacienda británica, les invitaba a su casa, pero en su trastienda estaba destilando whisky. ¿Qué hacía? Izaba una bandera y avisaba a todos los destiladores paisanos suyos que estaban en el entorno, una bandera roja con la finalidad de anunciarles que habían llegado. Mientras se tomaban un té y ella les preparaba unos escones deliciosos, tenían ahí durante una hora, hora y media, donde ya toda la región de Pisa y sabía que habían llegado a la hacienda británica. Esto, pues bueno, es una historia muy bonita de la destilería de Cardú que quería compartir con el señor que hoy nos acompaña. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, además, bueno, Cardú es un whisky que el público español es gran consumidor, han aprendido muchos amantes del whisky a conocer el mundo del whisky gracias a Cardú. Así que todos tenéis ahí dos botellitas, le llamamos nosotros el whisky de la generosidad, una botellita es para ustedes y como es el whisky de la generosidad, la otra pues, para compartirla. Este whisky está destilado 2,81. Tiene un proceso muy especial de pase por diferentes tipos de alambique que la media nos da 2,81. No sucede en ningún tipo de whisky, solamente en este whisky, lo cual le confiere un carácter especial. No, no quiere decir que sea mejor porque esté destilado 2,81, solamente que tiene un proceso para aumentar su complejidad. Es un whisky muy potente, muy sabroso, muy rico, y en este caso lo vamos a maridar con una especie de arroz que es carne que está medio a hacer, es decir, que en su interior está muy roja, pero luego pues es un rollito que está cubierto de una tapenade. Una tapenade es un puré de aceitunas o, en este caso, tomate. Así que probarlo y a ver qué os parece esa mezcla o esa fusión en el mar. Empezamos ya a tener opciones muy dispares. Primero, segundo, tercero, más o menos, pues había opiniones repartidas, ¿no? Pero claro, ahora ¿qué nos encontramos? Con opiniones de no me gusta o me gusta mucho. Porque nos estamos viendo ya los extremos. Yo antes les decía que deberían de empezar siempre a hablar de las tierras altas, de Pisa, luego por último, cuando me refiero a último, es decir, de entrado en los 50 años, más o menos, empezar a beber whisky de la región de Elia.
¿Por qué? Porque son whiskies tan ahumados, tan potentes, tan complejos, que son whiskies que debemos de dejar para la parte final. Luego, nos gustarán o no nos gustarán, pero son los whiskies extremos, ¿no? Disfrutemos primero del whisky como los primeros y siempre dejemos estos whiskies para la parte última, porque son whiskies muy, muy complejos. En ocasiones, estos whiskies me los devuelven. ¿Por qué? Porque dicen que están malos. No, es el estilo de un whisky ahumado, yodado, salobre, que inclusive puede llegar hasta medicinado. Puede traerme alguna persona el recuerdo de decir, si es que me huele cuando voy a la farmacia, si es que me huele cuando voy al médico, o cuando voy al dentista, ¿no? De 126 en toda Escocia. En Escocia hay un grupo de personas que se llaman Master Blenders, son perfumistas. Son perfumistas que se dedican a mezclar whiskies. Todo lo que hemos usado anteriormente eran whiskies de una sola destilería, pero en el caso de Johnny Walker, Blue Label es una mezcla de whiskies. Pero yo antes te hablaba de que esta compañía tiene 27 destilerías. Muy bien. Esas 27 destilerías tienen añejando 10 millones de barricas. El Master Blender, es decir, el perfumista de Johnny Walker Blue Label, tiene acceso a las 27 destilerías y puede escoger cualquier barrica que él la considere necesaria para hacer la mezcla. Su equipo revisa 10.000 barricas para solamente encontrar una que sea válida para poder mezclar, porque el resto no cumplen las condiciones para formar parte de Johnny Walker Blue Label. Fíjense en los detalles que hay detrás de este whisky. ¿Cómo la viéndolo? Solamente con la nariz abajo. No, solamente con la nariz. Vamos a romper todos los esquemas, pero vamos a descubrir una manera extraordinaria, una manera que nunca antes habíamos descubierto de beber un whisky, y va a ser una revelación para todos nosotros. Entonces les voy a pedir que me sigan los pasos. Todo el mundo tiene su copa de agua y su copa de whisky, ¿no? Un pinchito, 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 un pinchito
tomarnos un buen trago de agua para ir un poco llevando nuestro paladar a la mañana, cuando lo hemos tomado, nos hemos levantado. Primer trago de agua. Primer trago de agua de verdad. Un traguito de agua. Pero no de whisky, de agua. Vale. Segundo trago de agua. ¿Por qué lo insisto en trago de agua? Porque el alcohol nos deshidrata. Yo no quiero que mañana les duele la cabeza ni los dientes. Quiero que se levanten en las mejores condiciones. De manera inmediata tomamos un traguito. ¿Vale? Traguito de agua y de manera inmediata traguito de queso. Mío, ¿se ha comido la madera? Sí. Esto se puede superar y aquí está el ejemplo.
pero es una versión top de los Classic Malus porque llevan un segundo añejamiento. Y el añejamiento es el segundo añejamiento que es para que hacemos cateras. Una delicia. Mezclado con cordero, no es esto cateras.